Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En la localidad de Las Armas incorporamos la red cloacal. La conexión al sistema cloacal permitirá eliminar de las viviendas y comercios el foco de infección que constituían los pozos negros y cámaras sépticas. Estamos acá en la planta de residuos cloacales de Las Armas, esta obra que es tan importante para toda la comunidad de Las Armas. Realmente feliz que ya está en los últimos detalles. Esto va a traer a la comunidad un gran avance, ya sea en salud, en el cuidado del medio ambiente y en la calidad de vida de todos los armenios. Así que a disfrutar lo que se está construyendo para que nuestra vida día a día se mejore. Municipio de Maipú, gestión Matías Rapalini. La avenida Ayacucho era una de las alternativas más usadas por el tránsito pesado para dirigirse a las zonas rurales y la Bardena, pero era de tierra. Estamos acá en la arteria de la avenida Ayacucho, 20 cuadras, donde se hicieron con el hormigón, se hicieron también lo que es la bicisenda, se pusieron los bancos, la farola, se hizo por administración y realmente es un gran orgullo poder mostrar a toda la comunidad lo que somos capaces los municipales para llevar para adelante. Y feliz de poder llevar este gran logro para dejar a todos los maipuenses esta gran obra. Municipio de Maipú, gestión Matías Rapalini.
Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos o la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y Sociedades de Fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos y lo llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. En Maipú contamos con un plan sanitario abocado a la salud de nuestros niños. Un gran equipo de 10 especialistas de clínica pediátrica y 4 subespecialistas pediátricos,
Trabajan cada día en los diferentes centros de atención, instituciones, CAPS y hospital, acompañando a los niños en cada etapa de sus vidas para poder brindarles sus derechos mediante la prevención, atención, control del crecimiento y desarrollo. El principal objetivo de este equipo es lograr el bienestar infantil y asegurar los derechos del niño. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El Hospital Municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente, desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes a la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne, Municipio de Maipú. Dirección de Bromatología, continuamos con lo que es el tema de las castraciones a las mascotas. Es importante castrar a las mascotas a partir de los 6 meses de vida. Tiene beneficios tanto en las hembras como en los machos. Por ejemplo, en las hembras estaríamos disminuyendo la posibilidad de que tengan tumores mamarios. Es muy común en las perras que a partir de los 7 años tengan tumores mamarios. Cuando nosotros los castramos antes del primer celo, evitamos esa posibilidad de que tengan tumores mamarios. También en el tema de los machos, el tema de la agresividad, porque al tener sus hormonas, los machos quieren ser dominantes en su terreno, entonces pelean con otros machos, por ahí están un poco más agresivos cuando es la época de las hembras en celo, y tratan de escapar, generan accidentes automovilísticos y además de ser también la posibilidad de causar morduras hacia otras personas o hacia otros animales. No es cierto que debemos esperar una aparición para poder castrar a nuestra hembra. Ya, como dije anteriormente, no esperamos a que tenga el primer celo y a los 6 meses realizamos la castración. En el municipio de Maipú las castraciones son totalmente gratuitas, esto es importante recalcarlo. Y solamente con un llamado telefónico al 421-000 podés obtener tu turno para castrar a tu mascota. Obviamente la mascota debe tener, gozar de buena salud y estar en buen estado para poder ser realizada la castración. Se realiza los días martes y jueves en el horario de la mañana. Así que llama al 421-000 para poder tener tu turno. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.